También se habían dicho que habían casos, o sea, que aquí depende el problema y tal, no pueden votar y han hecho, Il y a des cas vraiment graves qui ne peuvent pas voter. han hecho como, no sé, como un estudio Ils ont fait une y han étude. hecho los progresos para ellos poder votar. Ils ont fait les progrès pour qu'ils puissent voter.